Qué tal familia? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Alex Abad. Si te gustan los camiones, este es tu canal. Estoy en casa de mi cuñado aquí en New Jersey, buscando carga. Y le voy a enseñar cómo está el mercado aquí, más o menos. Lo único que le ponen precio es Uber y algunos de Dart. Vamos a empezar por Uber para que vea cómo están. Le voy a enseñar aquí. Miren. La primera carguita. Oh, ¿qué? ¿Por qué esto se fue por Ohio? Vamos a darle aquí. Near me. Yo estoy actualmente como en Newark, para que entiendan. Today. Miren, esa va para Tennessee, la primera. Está pagando 1480. Esa no estaba ahora mismo ahí. 1141. Millas, 60 vacías y 1400 pesos. Eso a uno y pico. Miren esta que va para Georgia de aquí. 758 millas, 1145, 89 millas vacías. La siguiente, esa es aquí. Yo fui a este lugar. Ayer le comenté a los muchachos de que estaba yo aquí. Eso es altísimo, ese lugar ahí, el Mountain Top ese. Miren, ese hay que caminar. 121 millas vacías. No, 112 vacíos y traer las 121 millas llenas. Pero tienen que cruzar el George Washington. Imagínate. Hay que pagar 100 pesos de toll más los otros tolls que hay. Miren esta de 49 millas. Miren, eso es lo que hay. Entonces ya lo que hay es para mañana. ¿Ustedes ven? 176 millas, 7 millas vacías, 635. Esa es para. Será para Massachusetts esa. Miren la siguiente que hay. Eso es para que vean el mercado que está aquí. Pero yo quiero ir. Este es para Connecticut. ¿Ve? Pero yo quiero ir ya para la casa. Ya mi familia se van mañana. Les voy a enseñar en Coyote cómo está la cosa hoy. Hoy estamos a 3, aquí vienen, y solamente tienen 3 carguitas. Esta llamé, porque esta me permite pasar para la casa. Esta llamé también, que va para Arizona, lo que quieren dar $1.35 por ella. Imagínense, miren cómo está, 1, 2, 3, 4, 5 carguitas. Yo me imagino que la mejor que va a estar pagando, familia, es esta, pero ya saben, para salir de Florida, entonces vendrían saliendo uno a $1 y pico. Vamos a chequear en Dark a ver cómo está la cosa. En Dark vamos a asegurarnos que estamos a 3 hoy. Y miren, en Dark no le ponen los precios. Bueno, esa tiene 500. No sé si es el precio que ellos ofrecen ahí. $500 por 144 millas, 13. Dark aparecen un poquito más. 800. Si uno se queda aquí en la zona triestatal suben un poquito los precios, pero no son todavía algo justo. Vamos a ver. 28 millas, ven. Para mi zona de Indianápolis no hay nada. Wow. Desde aquí no hay nada, miren. Eso es lo que hay hoy. Vamos a ver, 722 millas. Hay muchas cargas, pero el problema es que cuando uno llama, familia, cuando uno llama, el problema es los precios. Es increíble. Ellos lo que quieren dar de aquí, de Nueva Jersey, para el oeste, lo que quieren dar es $1.35 la milla. Ya ustedes se pueden imaginar. Entonces estoy buscando, como ellos se van mañana, para juntarme para allá con ellos el fin de semana de nuevo. Y no quiero ir para Florida porque para salir es el problema allá. Y nada, me estoy reportando con este videito porque ya están preguntando a la gente, ven acá, Ale, ¿dónde está metido? Estamos en familia aquí. Y entonces, mire, estoy probando el microfonito, que a mí nada de esto me gusta, pero bueno, estamos probándolo. Dios me lo bendiga y ahí vamos a seguir en contacto. Espero que estén todos bien. El mercado todavía sigue mal en abril ya.
Estamos en abril hoy, 3 de abril, y el mercado todavía sigue mal, familia. Nada, hay que tener fe y seguir adelante. Ahí viene el video de cómo me ha ido en marzo, que realmente no he trabajado mucho. Ha sido un mes que por lo menos he podido compartir más en familia. Pero vamos a ver cómo nos fue. Bendiciones y ahí nos vemos.